antes de antes de la cofradía de Pesón. Todos los medios por venir, por acompañarnos hoy a la cofradía de pescadores, especialmente muchas gracias al patrón mayor, a Manuel, por todo lo que nos está contando, que es lo que nos cuentan los pescadores en la región de Murcia a lo largo y ancho. Es una pena, y lo digo así, que las políticas de la Agenda 2030 estén machacando a un sector tan pujante como el sector pesquero, tan necesario, sobre todo para trabajar en esa soberanía alimentaria tan necesaria y más si cabe en los tiempos en los que nos movemos actualmente, en ese contexto internacional de incertidumbre. Es muy importante apostar por los que curran y por los que trabajan. A estos señores, a nuestros pescadores, se les está prohibiendo trabajar. Nosotros lo hemos denunciado con nuestros eurodiputados en Bruselas. Lo denunciamos en el Gobierno de la Nación y lo denunciamos también en el Gobierno de la Región. No puede ser que la región de Murcia sea el lugar más difícil para que nuestros pescadores trabajen. Sea el lugar con más metros de costa, protegida de toda España. Habrá unos lugares que habrá que proteger, pero lo que no se puede hacer es a los pescadores no poder dejarles trabajar en ningún lado y ningún rincón de esta región. No puede ser que un sector que hace 10 años en Mazarrón tenía a más de 50 barcos y patrones trabajando y a muchísimos marineros trabajando y dando de comer a sus familias, a día de hoy queden 30 y que los que están estén pensando en cómo salir de un sector en el que no pueden vivir porque no llegan a fin de mes. Hay muchos marineros que no tienen el paro, que no pueden cobrar, ahora mismo están en paro biológico, nadie les ayuda, nadie les escuche y sobre todo lo que más sienten es el abandono y la traición de los diferentes gobiernos por haberles abocado a una profesión que siempre han sido su futuro, que han trabajado desde pequeñitos haciendo lo que mejor saben hacer, que es llevar alimentos a nuestra mesa y que a día de hoy las políticas de la Agenda 2030 les estén impidiendo trabajar y lo único que piden es que les dejen trabajar. Yo les pido a todos aquellos que están en Bruselas que escuchen a los que trabajan, que vengan aquí y que hablen con los pescadores, que escuchen lo que hoy nos han estado contando los pescadores en el puerto, que no tienen para llegar a fin de mes, que lo único que persiguen es poder trabajar, el poder llevar los alimentos a casa como han hecho toda la vida y que a día de hoy se lo están impidiendo.